Y los festejos por la estrella número 11 continúan en Emelec. Ayer los jugadores compartieron un almuerzo en el Palacio de Carondelet con el presidente de la República, Rafael Correa. Balones azules y cócteles del mismo color no faltaron durante el almuerzo que el presidente Correa tuvo este lunes con toda la familia del reciente campeón del fútbol nacional. Levantando en alto una copa, Rafael Correa expresó su felicidad al tener junto a él a todos los integrantes del Club Sport Emelec. Y es que jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo eléctrico, actual campeón del torneo nacional de fútbol, asistieron hasta el Palacio de Carondelet tras recibir una invitación del primer mandatario que quiso homenajearlos por su éxito. A la cita, varios de los jugadores acudieron acompañados por sus esposas y por sus hijos, pues esta celebración era para compartirla en familia. Y la familia del ballet azul es tan extensa que hasta hubo oportunidad de invitar a las viejas glorias, una de ellas, Ángela El Cuchillo Fernández. Las risas y la alegría se notó en los jugadores, que dijeron sentirse contentos por el campeonato y además de haber pasado unos momentos junto al hincha presidente. Él es parte de esto, igual ha estado pendiente de nosotros y nada, se merece esto y mucho más, así que... Los no invitados residentes en la capital, aficionados con camisetas azules, también llegaron hasta las afueras de la presidencia, esperando poder ver de cerca a sus héroes. Fotografías, firma de camisetas y afiches fue algo que no pudo faltar en medio de este encuentro reservado para emelexistas. Santiago Villasañá y Telerama Noticias.